Que la intercesión de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy miércoles de la séptima semana del tiempo de la Pascua y celebrando este día en donde se conmemora a María bajo el título de Santa María Auxilio de los Cristianos, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, pero yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es interesante cómo la festividad mariana de este día tiene cierta relación con lo que vamos a encontrar en el Evangelio de ahora, cuando Jesús siempre en esta oración que ya veníamos observando desde el inicio del capítulo 17 el día de ayer, nos habla de esta oración de Jesús. Ayer hablamos un poco sobre la oración, pero ahora quiero meterme más de lleno en esta oración, en los temas de esta oración. Y sobre todo, recalca el hecho de que Jesucristo ya está cerca de cumplir la voluntad de Dios en la pasión, muerte y resurrección que va a sufrir y con su ascensión, en donde dejará a los discípulos y a todos aquellos que crean en su palabra, los dejará en este mundo. Pero recalcando que no somos del mundo, somos de allá. Y además la súplica, que los libres del mal. Es decir, esa necesidad que tenemos nosotros de vernos librados de las acechanzas del maligno, de las tentaciones, de las perversidades de este mundo caótico, malvado. Y es ahí en donde podemos decir que entra en juego no solo la petición que Cristo hace a su Padre de preservarnos del mal y de ayudarnos, sino que también aquí se ve ya el sentido de este título mariano de María Santísima, María Auxilio de los Cristianos o con los salesianos, que dicho sea de paso, elevamos nuestras felicitaciones a la familia salesiana en esta fiesta especial para ellos, que la invocan con el nombre de María Auxiliadora. Y es precisamente María quien auxilia a todos los hijos de Dios. Es María quien auxilia a todos aquellos bautizados que creen en Dios. A través de su ayuda, a través de ese auxilio poderoso que María Santísima tiene. Porque diosa, no, sino porque ella, al ser la madre del Hijo de Dios y teniendo de parte de Dios esa capacidad para ayudar de una manera efectiva y sobre todo grande a los hijos de Dios, lo hace. Está dispuesta a ayudar. Está dispuesta a ayudarnos en este combate contra el demonio. Está dispuesta a auxiliarnos cuando el mal se viene sobre nosotros y que pensamos que el mal va a ser poderoso y nos va a hundir y va a acabar con nosotros. Es aquí en donde Dios nos auxilia a través de María, a través de ella. Y por eso es importante saber invocar la presencia de María Santísima, porque de hecho, este culto que nace precisamente con momentos en donde la fe cristiana, los mismos cristianos se veían abatidos por tantas guerras, como por ejemplo en los países de Alemania, de Austria, que con la expansión evangélica y sobre todo protestante, luterana, se veían ellos asediados por una serie de sectarios que querían acabar con ellos y tuvieron que meterse en guerra pidiendo auxilio a María bajo este título, María Auxilio de los Cristianos, y saliendo adelante de todos esos males con la intercesión de María Santísima. Y obviamente no podemos dejar atrás la famosa batalla de Lepanto en 1572, en donde María es invocada bajo ese título y ayuda a que los ejércitos cristianos logren acabar con el ejército musulmán que venía
conquistando y asesinando a los cristianos. Dios, a través de María Auxiliadora, busca ayudarnos y sobre todo socorrer las necesidades de sus hijos. Por eso no tengamos miedo y pongamos nuestra confianza en Dios y en la intercesión de María Santísima, porque Dios así lo quiere y porque Dios para eso nos ha dado a su madre.